piqué cebolla, chile rojo y la cebollina. Piqué 4 vainitas de cebollina. Uy. Amigos, es improvisando porque a mí me gustan es con tostaditas. ¿Qué pasó? No, que yo le compré papita a Valerita. ¿Sola Valerita? ¿Eh? ¿Sola Valerita le compraron? ¿Y a quién más tiene que comprarle? A mi huevito. ¿Y por qué? Porque si le compra uno, tiene que comprarle al otro. ¿Ella sí la traigo de verdad? ¿Verdad, mi amor? Dígale usted. Sí. ¿Cómo es? You have to buy me snacks if you buy the little snacks. Oh, sí, sí. Yo le compro algo a ella y le compro a ti. Sí. Ah, mira. Págate. ¡Huepa! ¡Huepa! Oh, esos son los míos. ¿Le pagas? Amor, no se fijo que uno está podrido. No, pero eso se corta, eso no es nada. Oh my gosh, Dios. Mi amor, es que todo lo está mal, okay. Ese es el mejor que había ahí. Ok, ¿qué más hay por ahí? Oh, perdón, toma, esto es para Julián. Oh, ¿eso no es de Julián? ¿Eso no es tuyo? Julián. Pero ya lo que hay aquí es limones, no, nomás, mira. ¿Limones? ¿Ya? Y entonces, Julito, no le trajeron nada. Esto no, esto es para la carne. Esto es para sazonar la carne. Y esto es mío también. No sean malos, ya dejen de hacerlo sufrir. Yeah, okay, then don't say you hate me, cause I was the one that picked you these chips and one of these. Okay. Oh, Valeria me lo compró. Sí. Dile gracias a tu hermanita. Gracias. And do never say you hate me, cause I'm y un poquito de mentol para Vanessa, para el pecho de Vanessa. Epa. Té de anís, canela para hacer un té de canela. Wey. Hoy sí, a cocinar se ha dicho, amigos. A comer se ha dicho. Guapa, vea. Yo como una loca en pijamas. Yo casi me caí en esto. Yo, ¿de verdad? Ya la hice, mira. Así. Oh, my God. ¿Ah? No, baby, ahora que me voy a acostar. Ok, amigos, les voy a mostrar. Estoy en plan de comer saludables. Así que estas pechuguitas las dejé hechas desde ayer. Y ahora las estoy desmenuzando porque las vamos a hacer en salsita. Una receta que conseguí por internet y vamos a ver qué tal me sale. Les voy a mostrar a rato cuando le eche todos los ingredientes y todo lo que voy a utilizar, pues para compartirla con ustedes por si me sale bien, ¿verdad? Solo si me sale bien. Por ahora estoy desmenuzándolas. Estas fueron 2 pechugas grandes de pollo. Y así estoy dejando comida hecha para como para 3 días. Ya tengo comida hecha en la nevera. Y voy a dejar esto así como que para variar. Pero nada, les muestro en un ratito. Pero espérate, mi amor, ¿le va a poner mentol también ahí? Ese dice que es bueno para la salud. Baby, no. No, usted ella dice que eso es bueno para la salud. ¿De verdad? Sí, ponerle mentol al pollo. Vamos a ponerle mentol al pollo, a su pedazo de pollo le voy a poner mentol. No, así tampoco. Bueno, amigos, aquí ya tengo la friderita donde voy a hacer el pollito. Pueden seguir hablando, no hay problema. Nosotros nos callamos súper. Sí, me di cuenta. Este es un blog normal así, que yo enseñando a cocinar, yo que no sé. Entonces lo que hago es poner un poquito de aceite de oliva. Y aquí vamos a poner el tomate. Piqué 3 tomates. Porque quiero que salga bastante salsa. Ok. Vamos a dejar que el tomate se sofría muy bien mientras voy picando la cebolla, la cebollina y los chiles para poner todo junto. Ahora les muestro cuando todo esté junto aquí. Y bueno, amigos, aquí estoy picando la cebollina. Ustedes usen el tanteo. Esto es como más o menos lo que yo le voy a poner porque son 2 pechugas grandes. Pero ustedes ahí verán, yo solo les estoy mostrando pues lo que le voy a poner a esto. Como les dije, tampoco es que soy una cocinera experta, ¿verdad? Estoy inventando por aquí. Ahora vamos a poner todo junto, como ven. Piqué cebolla, chile rojo y la cebollina. Piqué 4 vainitas de cebollina. Y vamos a poner todo junto a que se sofría. A esto también le vamos a poner ajo. Yo le voy a poner como 2 dientitos de ajo. Y lo vamos a dejar sofreír súper bien. Permiso, mamacita. Blanquita, muévalo. ¿Me inventará vos,
y le estoy poniendo el ajo. Este es ajo molido, que si ustedes me siguen aquí sabrán. Yo se lo mostré en un video que yo siempre el ajo lo trituro y lo congelo. Para así pues ahorrar tiempo. A cocinar. A cocinar se ha dicho. Aquí que me pasan pidiendo recetas y yo inventando. Cuando esto, amigos, esté bien sofrito, que ya quede prácticamente como una salsita, bien conservadito, le vamos a poner el pollo, que ya lo tenemos desmenuzado. Pero si ustedes tienen niños y no les gustan así los vegetales, se puede licuar, que es lo que yo voy a hacer, porque a mis hijos no les gustan los vegetales. Entonces, de esa forma, ustedes saben, camuflajeamos un poco. Esta Valerita no está viendo pichingos tú. Chismosa. Huele delicioso, no puedes decir nada. Te vas a chupar los dedos con lo que voy a hacer. ¿Cómo estás chupando ahora? Sí, porque esto es churro, por eso. India. Amigos, vean a José ahí en medio de la cocina, donde yo estoy cocinando, tiene el culón parado por ahí. Y nuestro amigo por allá. Ella cocinando, amigos, cocinando por aquí. Ese, ay, yo lo voy a tirar porque esto va a terminar dañando a los demás. Vamos a dejarlo que se masa. Mira esto, con el culito todo dañado. Huele rico. ¡Delicioso! ¿Ah, gordo? Que no le he dicho, estoy en dieta. Sí. Tengo la nevera llena de comida, estoy preparando comida así ya. A ver. Abajo ya tengo todo guardado. Aquí. Mira, y tengo las palitas. Ay, ay, ay. Y ahorita voy a hacer más. A mis maneras, a la supermodelo. Ahora te cae. Le voy a poner una crema y es en tu cuerpo en 20 días. A poder bajar. Imagínate. Si se pudiera, usted se imagina. Aquí tengo mi pollito desmenuzado, descerebrado, como le llamen, ¿verdad? Y tengo la salsita del pollo que boté la mitad y no debía haberlo hecho. Y tengo un poquito por aquí. Yo pienso que esta hueva no me va a caber aquí en esta olla. No, voy a mandarla. Pero caliente antes que se lo trasfile. Sí, porque eso, no, igual eso lo voy a triturar. Dame permiso, bojotito. Es la costumbre de no cocinar tanto. Ahora, amigos, que esto ya está así como una masita, ¿verdad? Vamos a licuarlo para que así los niños puedan comerlo. No se den cuenta lo que están comiendo. Esto tiene un olor tan rico. Huele delicioso. Vamos a triturar súper bien todo esto. Bueno, amigos, conseguí una ollita más grande porque es bastante pollo y no me va a caber, entonces lo puse acá. Ya licué todo lo que piqué y todas las cositas ya están licuadas, huele exquisito. Ahora lo que voy a hacer es poner un poquito, pero bien poquito de aceite de oliva, bien poquito,
Y vamos a poner la mezcla, un poquito de la mezcla. Y el polvo. Bájale a eso, Valeria. Vamos a ponerle un poquito de agüita, de la misma que utilicé para hacer el pollo. Vamos a aplicar toda la mezcla, amigos, vean. Miren, si esto queda feo, no lo hagan. Yo les puedo decir si quedó rico. Si queda bueno, lo hacen. Okay. Ay, no es por nada, pero huele delicioso. Ahora, amigos, vamos a condimentarlo, que es algo muy importante. Yo voy a utilizar salsa rosada, que supuestamente es la mejor sal. Dice que sal rosada. Vamos a ponerle unas pizquitas de sal. Vamos también a ponerle peppers, un poquito. Y también le vamos a poner un poquito de perejil. Un poquitito nada más. Ay, Vanessa. Nada más así como un puntito de perejil. También, amigos, voy a... Vean, yo voy mostrando el precio. También vamos a utilizar cúrcuma. Le vamos a poner un poquitito por aquí arribita. Ay, esta hueva no la hace abrir. Ok, ahora sí. Le vamos a poner un poquito nada más. Y también un poquito de paprika. Esto le da un poquito de color y sabor a la comida. Le vamos a poner así un poquito. Y yo le voy a poner un poquitito, pero bien poquito de caldo de pollo. Bien poquito. Así. Y listo. Ahora vamos a mover esto. No es por nada, pero huele bueno. ¡Huele de mazo! Tienen que irlos probando a ver si le falta sal, si le falta algo. Y listo, vamos a tirarle la última agüita que hace falta. Y ya. Y por último, amigos, cuando ya el pollo esté, pican cilantro bien picadito y se lo tiran por encima. Y ya el pollito está. Amigos, así quedó el pollito. Tiene un buen sabor, sabe súper saludable. Si ustedes quieren agregar vegetales, así por encimita ya cocido, se los pueden agregar. Yo lo voy a acompañar con arrocito blanco para José y para mí unas papitas al horno. Y le vamos a invitar al corto, ya que está aquí si quiere. Y ya, amigos, esto lo voy a empaquetar para dejarlo listo para 2 días más. Sí, tengo comida para 4 días. Y ya, ahí está. Espero les haya gustado mi pollito, que se ve tan rico. No lo mire tanto, mi amor. ¿Qué? Mi amor, ¿qué estás haciendo tú? Amigos, esto no va en mi dieta, ¿ok? Sino que tengo invitados especiales y no tengo cómo servirles el bendito pollo. Entonces estoy aquí haciendo tortillitas. Mira. Que el pollito con tortillitas. ¿Cuánto la culpa a los invitados? Sí, los invitados, porque sí. Yo estoy a dieta, yo no puedo comer tortilla. Ya con así es, a mí se me pega la culpa, bro. So, qué bueno que viniste tú. No, en serio, usted sabe que no voy a comer, baby. ¿Y esto aquí qué? Un tecito que José me está haciendo. Güey. Necesito estar bien para este fin de semana. Tun, tun, tun. Y bueno, amigos, ahora voy a servir la comida. El pollito está. Ven, hice tortillas. Nickelodeon Slime is the best.
¿Tú vas a querer, Valerita, tortillas? Digo, quesito. Llegó aquí la ayuda. Quedó tan rico. Te le pongo quesito, ¿verdad? Sí. Vaya, Valeria. Mami, pero primero yo dije que no quería comer. Pero después dijo que sí, vaya a comer. Yeah. ¿El gordo? ¿Cuántas le sirve el gordo? Sí, como tres. ¿Te quiere también? Sí, dos. Listo. Me preparo, me voy a comer. Uy. Amigos, es improvisando porque a mí me gustan es con tostaditas. Por eso son... Pero... Tortilla fresquecita hecha en la casa. Uf, ahora sí. Amigos, esta es mi cena. Bueno, yo cené como a las 5, pero ahorita ando antojada así como de picar algo ácido. Y piqué dos manzanitas de esas chiquititas, manzanas verdes. Y le exprimo un limón y le pongo una pizquita de sal. Y listo. Esta es mi cena. A mí me encanta lo ácido. Les mando muchísimos besos. Nos vemos en otro video. Ya aquí termino todo porque ahora mismo me voy a poner a editar. Y ya. Ya dejé comida hecha. Dejé tortillita para los niños y dejé pollito ya hecho para comer para estos días. Así que, chaito.